Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Jorge Escudero y vamos a explicar nuestra función en transferencia a partir de un sensor de temperatura LM35. Y bueno, vamos a hacer la función en transferencia. Primero vamos a explicar rápidamente nuestro código en PIC. En este caso estamos utilizando un PIC 16F867A. Aquí están nuestras librerías. Incluimos también la librería para nuestro reloj de cuarzo que estamos usando en nuestro circuito. Aquí tenemos nuestras condiciones y nuestro ciclo para calcular nuestra temperatura. Ahora vamos a, una vez que ya lo hemos ejecutado anteriormente, ya se habrá probado acá en Proteus, está funcionando demasiado bien. Después de aquí vamos a realizar nuestra función de transferencia con MATLAB, con la ayuda de este software. Aquí ya nos adelantamos y aquí tenemos esas variables declaradas. Nuestra variable declarada T, que es nuestra variable y nuestro vector. Estamos jalando nuestros datos directamente de un sensor de temperatura, como ya lo he mencionado, el LM35. Nuestros 30 datos los estamos jalando directamente de Excel, los importamos a MATLAB. Y ahora también tenemos la otra variable R. Aquí tenemos este vector de 30 espacios, uno cada uno. Y el siguiente, nuestra siguiente variable R1, pues aquí estamos ejecutando lo que estamos haciendo en los espaciados con nuestra respectiva variable que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí ya habíamos ejecutado, estamos ejecutando ahorita nuestra función de transferencia. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Aquí se viene lo chido con el comando IDEN. Vamos a crear nuestra función de transferencia. Ya ahí está cargando para hacer abrir nuestro IDE. Bueno, aquí en nuestro IDE vamos a ingresar o importar nuestras variables de entrada y nuestra variable de salida. Nuestra variable de entrada en este caso es R2 y nuestra variable de salida es T. Estos valores los vamos a ingresar en este IDE. Aquí vamos a ingresarlos. Ahí está cargando. Vamos a ingresar nuestra entrada, en este caso para nosotros es R2 y nuestra salida es T. Vamos a importarlos. Como estamos viendo, ya está cargando un poco y ya vemos que ya aquí en el LataBeans ya está cargado. Posteriormente vamos a estimular esta función con la ayuda de la función de transferencia. Vamos a crearla. Y ahí está cargando. Ahora, aquí en esa parte, pues vamos a ver los números de polos y los números de ceros. Cabe mencionar que los números de polos dependen mucho, igual que los ceros, perdón, para ver que nuestro sistema esté excitado o no, para que esté estable o no esté estable. Vamos a dejarlo en los polos 2 y los números, en los ceros, vamos a dejarlos en 0. Ahora vamos a estimular esta función. Ahí está cargando. Y está inicializando los progresos. Está cargando un poco. Y como vemos, ya está nuestra función de transferencia ahí solito. Ahora, ya que esperemos que ya esté completamente, vamos a hacer el siguiente paso. Se me trabó aquí el cursor. Aquí ya está nuestra función de transferencia. Como vemos, ya tenemos nuestra función de transferencia acá. Y ahora, para poderla ver en nuestras propiedades en el workspace ahí en MATLAB, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a mostrar que se pueden checar nuestros polos y nuestros ceros. Y ahí se va a mostrar ahorita que se ejecute, que se está ejecutando una gráfica que se muestran los polos y los ceros. Bueno, eso lo vamos a cerrar. Vamos a ahora a jalar a TF1, que viene siendo. Lo vamos a jalar a nuestro workspace para que aparezca. Y lo vamos a hacer. A ver, ahí va.
ya lo arrastramos y como nos podemos dar cuenta, aquí en nuestras variables, en nuestro workspace, ya aparece nuestro TF1. Ahora vamos a... Ahí tenemos un pequeño error, un pequeño inconveniente, ya lo cerramos. Bueno, seguimos. Ya jalamos nuestro workspace, ahora vamos a checarlo acá en MATLAB, que ya está nuestra función de transferencia. Vamos a cerrar esto. Vamos a, con solo en nuestro comando, vamos a ingresar TF1. Vamos a ver que ya aparece ejecutada nuestra función de transferencia. Como nos damos cuenta, voy a hacer esto más grande. Como nos damos cuenta, ya está nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia nos muestra los números de polos, nos muestra nuestro número de ceros. Pero como es importante establecer la dinámica de nuestro sistema, ahora con el comando step vamos a llamar a nuestra función de transferencia, que en este caso va a ser TF1, y lo único que nos va a permitir va a ser pues mostrar una gráfica para ver el comportamiento de nuestra función de transferencia. Hay unos segundos, está cargando y vemos aquí es cómo se está comportando nuestra función de transferencia. Así se está comportando nuestra función de transferencia después de llamarlo desde el command en MATLAB. Así es como se comporta nuestra función de transferencia.